por primera vez en la historia de la radiodifusión de Nicaragua la estación radial La Picosa del grupo de radioemisoras y canales de televisión conocida como Ratenza, sentó un precedente con la realización de un homenaje en vivo por 3 horas para un periodista que cumplió 50 años de bregar en las radioemisoras del país. Este homenaje fue para don Freddy López Quiroz, con 70 años de edad, quien narró en vivo lo que ha sido su tránsito por las estaciones radiales, al tiempo que se pasaron al aire resúmenes de una gran cantidad de entrevistas que le hizo a muchos personajes, donde muchos ya están fallecidos. Además, el programa incluyó la presentación de una gama de programas musicales que el homenajeado llevó a cabo. A continuación escucharán un resumen de ese programa que difundió la citada estación radial el pasado domingo 22 de septiembre del año en curso. Pentagrama Nacional. Señoras, señores, ¿qué tal? Feliz mañana, buenos días. Un placer inmenso poder acompañarles. Hoy tenemos un programa especial, un programa donde vamos a celebrar, reconocer y compartir estos 50 años de trayectoria en la radiodifusión nicaragüense de uno de los grandes que tenemos hasta el día de hoy. Estamos hablando de don Freddy López Quiroz, conocido en muchos programas y durante el pasar del tiempo ha sido una persona que nos ha hecho disfrutar de tantas cosas agradables como el Pentagrama Nacional, como música para soñar. Pero bueno, no quiero adelantarme a hablar de muchas cosas. Hoy queremos compartir este programa especial y, como buenos cristianos que somos, hoy nos acompaña el reverendo Robert Rivas. Él es director nacional del Centro Nicaragüense de Teoterapia Integral y está por acá con nosotros para dedicar este programa, para darnos la bendición y para que nosotros podamos iniciar. Reverendo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos oyentes. Damos gracias a Dios por un nuevo día que nos permite la vida de habernos levantado con alegría, con gozo, para ver sus maravillas. Y pues qué bonito es poder estar aquí en esta mañana compartiendo con ustedes, y más en este reconocimiento a don Freddy por su trayectoria, 50 años. Si 40, si 20 años no son nada, 50 es alguito, pensamos, ¿no? Así que, bueno, pues aquí estamos para hacer una oración. Recordemos, amigos oyentes, que una imagen se recuerda, pero una voz no se olvida. Por eso el reconocimiento de estos 50 años a la vida, a la entrega de este hombre a través de esta emisora, o de las diferentes emisoras por donde pasó, porque la radio tiene un poder que no tiene ningún otro medio de comunicación, y es que ella llega hasta debajo de una mata, donde no llega la televisión ni el internet. Así que qué hermosa oportunidad de que elevemos una oración a Dios, dándole gracias a Dios Todopoderoso por la vida de este hombre. Bendito Dios, muchas gracias por la vida de don Freddy. Gracias porque cuando le traías al mundo usando la vida de su padre y su madre, nadie contemplaba que este hombre, Señor, impactaría los oídos, impactaría las emisoras por donde ha transcurrido en estos 50 años. Ese don viene de ti, lo alimentó, lo cultiva. La vida del hombre tiene que ser marcada, oh Dios, en su inicio y cómo termina. Y está haciéndolo de la mejor manera, hoy sirviéndote. Que tú lo bendigas, lo guardes y que sea de ejemplo para muchos jóvenes, Dios, de lo que es vivir una vida de integridad delante de tu presencia. Don William Aguirre, nuestro gerente de Radio La Picosa, nos da sus palabras también de bienvenida a este programa. 7:30 minutos. Feliz mañana. Don William, tenemos entendido que la Radio Picosa va a celebrarle los 50 años a don Freddy López por su trayectoria en la radiodifusión. Hacer una actividad de esta naturaleza, que creo que serán 1 o 2 horas en un programa especial, va a sentar un precedente en la historia de la radiodifusión de Nicaragua, donde no hemos encontrado algo parecido, que se haya hecho un reconocimiento a un hombre que ha pasado por las estaciones radiales del país. ¿Cuál es el programa que tienen preparado? ¿Por qué lo organizaron? Bueno, la idea inicial pues nace de parte de todo el colectivo de Radio La Picosa,
Picosa, que es con quien podríamos decir don Freddy ha llegado a la culminación de su carrera periodística y con quien nos sentimos muy agradecidos por toda la sabiduría, todos los consejos que nos ha brindado. Para nosotros es como una forma de reconocer todo el esfuerzo, toda la disciplina que ha tenido como persona, como profesional, a través de tantos años de carreras, y que sea Radio La Picosa la que va a hacerle este homenaje. Para nosotros es esencial, fundamental, darle a conocer a toda la audiencia que existen personas con un nivel profesional, con una capacitación, con una formación dentro del periodismo, y que han dedicado su carrera y su, toda su trayectoria realmente a la audiencia. Y él compartió, o está compartiendo todavía con nosotros, su amistad, sus consejos, su sabiduría, sus enseñanzas, y es para nosotros la verdad un orgullo tener a don Freddy aquí a los 50 años de su carrera. Homenaje al maestro Freddy López Quirós. Don Bayardo Reyes, el camionero, está por acá con nosotros también esta mañana. Buenos días, Bayardo. Buenos días, ¿cómo está la cosa, Ainer? Como La Picosa, mi hermano. Un placer compartir estos 50 años. ¿Eh? Así es, sí, es algo como un sueño. Un sueño. Antes que nada, muy buenos días a toda la audiencia de Radio La Picosa y los que escuchan los domingos. Hoy es un día muy especial para todos los radioescuchas que tienen su radio a todo TV. Allá en su casa, ATV, a todo volumen. Allá en su casa de habitación. Saludamos a todos los matanceros, especialmente a la tercera edad y a los oyentes de nuestro programa, como son de todos los de La Picosa, especialmente el de Sonoreando. Un día como hoy que estamos como invitados haciéndole un homenaje al maestro de maestros, se puede decir, de la locución radial, como es don Freddy López Quirós Suárez. Correcto. Don Freddy López Quirós Suárez Reyes, hombre, él lleva él, o nosotros llevamos un poquito de él, pero ya queremos escuchar a don Freddy. Don Freddy, bienvenido, qué placer, qué honor tenerlo por acá. Hoy queremos compartir y hacerle esta celebración a usted. 50 años, hoy vamos a celebrar de usted, 50 años de esa vida artística en la radiodifusión nicaragüense, esos 50 años que nos han dejado un gran legado, esos 50 años que nos han hecho recordar y revivir tantas épocas, tantas agrupaciones nicaragüenses, muchos que ya hoy lamentablemente no están con nosotros. Por ahí tenemos también recuerdos de los inicios de muchos grandes, de muchos famosos, de muchos importantes en la música nicaragüense. Don Freddy, bienvenido, qué placer. Un placer mío en Cristo Jesús. Muy buenos días, Ainer. Muy buenos días, Bayardo. Muy buenos días, audiencia, auditorio en general. Mis saludos para ustedes. En este precioso día, ¿verdad?, en que Dios me da y nos da a nosotros, quiero compartir brevemente una fecha 16 de septiembre de 1963. Comenzó mi labor en la radiodifusión. Esto fue en Radio Occidental de Nicaragua, en Chinandega. Radio propiedad de del señor José Castillo Cáceres, de Masaya. Tenía su radio por allá y, bueno, empecé a trabajar con él. El correr de los meses también yo fui a trabajar a La Voz de Chinandega, simultáneamente en YNRA, La Voz de Chinandega, de don Antonio Rivas Callejas. Ahí también comencé, ¿verdad? Y a principios de 1966 pasé a hacer los pininos como reportero en los noticieros, para los noticieros Revista Noticiosa del Mediodía, bajo la dirección del doctor Noel Pereira Majano. A mediados de ese mismo año fui contratado por don Manuel Antonio González Sosa, dueño del Triángulo Musical de Occidente, dueño de Tic Tac Titánico Sigüino, un complejo radial allá en la ciudad de Chinandega, Ainer.
Ya para 1968 me trasladé a la ciudad de León, hace unos pininos por ahí, 90 kilómetros al occidente de Managua. Pero simultáneamente trabajé, ya estando en León, en Radio Darío, con don Juan Toruño Calderón, que es el dueño, Radio Atenas de don Néstor Icaza, Radio Ondas Populares de don Miguel Solís. En las tres radios trabajaba, claro que era en lectura de noticias, noticieros, programas musicales de la radio, que yo iba a hacer, por lo tanto, 24 horas eran suficientes para trabajar en tres emisoras. Y eso lo hacía alternando pues mi tiempo para ello. En marzo de 1968 asistí a un curso de refrescamiento para periodistas que dieron para León y Chinandega. Como ya el doctor Noel Pereira Majano me había mandado a reportear a mediados del 66, 68 abren ese curso, yo voy. Entonces a refrescarme, que estaba fresquito. Era el refrescamiento para los periodistas veteranos, ¿verdad? Y entonces allí ya voy calando con el periodismo. Cabe recalcar que son 50 años, Heiner y Bayardo, 50 años de labor radial, pero periodística 47, porque son 3 años después que yo entro ya a la 2 años y medio por allí a ejercer el periodismo de manera empírica. En el Triángulo Musical estoy en la primera etapa porque estuve 2 veces. De 1969 a 1975 ya estuve nuevamente en el Triángulo Musical. Recuerden que don Manuel me contrata a mí en los 66, me voy a León, regreso. Ya con el refrescamiento que yo traigo de León, dije, ahora voy para Chinandega. Y hay una cosa ahí importante, las relaciones que tenía con los dueños de la radio eran bien amenas, al grado que me llevaba la confianza y me querían mucho. Y es Dios que tiene puesto eso con, ¿verdad? Con uno, con nosotros, pues. Y entonces el señor no me quería dejar ir a León. Yo le dije que iba a ir a León porque iba a estudiar, pero yo no decía pájaro que vuela y deje el nido temprano vale 2, 3 veces. Yo miraba y decía, estar aquí tantos años en una radio, no, yo voy a volar. Me fui a León, sale el curso de periodismo así, andando, y como yo leía noticias, los mismos periodistas me dijeron, vámonos pues. Entonces, y aproveché en la UNAM León. En el Paraninfo de la universidad y recibimos los cursos. Entonces, ya con ese espíritu de superación, me regreso a Chinandega, al Triángulo, y allí fundo un noticiero. El primer noticiero que fundo en Occidente, que se llamó Cadena Informativa, y ya no iba como trabajador. Y el señor me dijo, el dueño de la radio, me dice, ah, aquí lo tengo de nuevo pidiéndome trabajo. No, señor, le digo, no vengo a pedir trabajo. Le enseño mi diploma y le digo, vengo a que trabajemos. ¿Cómo? Me dice, ya hablamos y ya es un diálogo bastante, y me dice, bueno, me dice, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, le digo yo, un noticiero. Y ahí la radio, bueno, eso vamos a hablar, pero yo quiero que seamos socios. Llego como socio. El noticiero, entonces ya abrimos la puerta. Me dice, él tenía dueño de una embotelladora y distribuía unos cementos ahí. Y entonces, y le digo, ¿usted mete su propaganda? Le voy a meter su propaganda en la cadena informativa y yo meto la mía y eso es mío. Somos socios. Adelante, me dijo el hombre. Pero me dice, hay una cosa. Ahí tengo 6 horas en la radio para que usted también trabaje por ahí. ¿Cómo no? Le vamos a hacer. Claro, y hay con sueldo. Y socios, mejor todavía. Le emprendimos cadena informativa con Radio Tic Tac, Titánico, Siwina. Esto fue en Chinandega. En Chinandega. Luego de 1970, eso me dio la oportunidad también, sí. 5 años que estuve en la segunda etapa, de andar con los cronistas deportivos, ¿verdad? Entonces yo visité ya los estadios. Entonces uno tiene que dar el lomo, dice uno, cuando comienza, le dan unas ganas. Las ganas no las he perdido todavía, el rigio de trabajar en radio, a mí me es como que fuera el primer día, a los 50 años todavía. Pero imagínense aquel tiempo, entonces lo aprovechan los dueños de las empresas. Entonces yo ejercí en ese tiempo en el Triángulo Musical de Occidente, cuando ya viene el asunto de los deportes, yo era el chofer de la unidad móvil, era el técnico en control remoto y era el locutor comercialista en los estadios, porque antes en los estadios uno iba y estaba alternando con el locutor, con el narrador, el comercialista, ahí estaba. El comercialista, el anotador, el locutor y el lector
de comerciales, ahí tenían que estar cuatro personas para una emisora desde un estadio. Eso me permitió muchas cosas, salir también fuera del país. Nos invitaban a Tegucigalpa y ahí iba Freddy con su móvil y sus cuestiones a transmitir a San José, Costa Rica, también a viajar. Pues comencé a viajar y a disfrutar, y sobre todo a conocer personalidades que se me ligué con ellos, como don Orlando Mesalira, que llegó por allá, Ponceano Lombillo, Mario Díaz Orozco, la voz deportiva más joven de América, Tony Martínez, toda esa gente trabajó conmigo. Yo siendo, comenzando pues, joven, muy bastante joven, en lo que a radio se dice, pero yo ya tenía ya unos 22, 23, 24 años. Entonces ya, porque comencé a los 21 años, 20 años, ya casi cifrando los 21, comencé en la radiodifusión. Bastante joven, ¿verdad? Y entonces esto me relacionó para tener después, para cuando viaje a Managua, tener un bagaje que experimentar. No se tranquilizó don Freddy López Quirós en su sueño, porque ya estaba en una radio de Chinandega, León, regresó a Chinandega, puso su línea informativa, sí, y hasta ya casi era socio de la radio, ¿ah? Con tanto. Y eso me motivó también a que pasara a otra radio, Radio San Cristóbal. Imagínese. La profesional, decía. Me encantaba eso. Ajá. ¿Por qué? Porque era dirigida por Tocenito Antonio Pérez Soso. Fundé un programa en la mañana de origen campesino, porque nunca perdí esa raíz, nunca, siempre me gustó la ranchera. Y por eso a mí me preguntan, ¿usted estudió, usted hizo? Sí, a mí me gusta la música, desde Peñaranda, le digo, hasta Beethoven, Mozart, todos los genios del pentagrama. A mí me gusta todo eso lo, y también los manejé esos programas. Entonces fundé el Pinolero Madrugón. El Pinolero Madrugón. En la madrugada, sí, en la mañanita. Entonces así ese programa, que uno de mis oyentes, que después quedó ese programa ya, y oyente de ese programa fue don Leo. Ajá. Don Leo ya tenía como ocho años, creo yo. Con razón ha adaptado muy bien a ese estilo. Bayardo, ¿qué te parece? ¿Eh? Esta primera partecita, porque sí. Ahí tenemos cuánto, como siete años más o menos. Siete años. Como siete años, de todo lo que él nos ha contado, tenemos ahí como siete años de trayectoria. Nos quedan, señores, todavía 43 años para seguir hablando de don Freddy López Quirós. Pues fíjate que yo le quiero hacer una pregunta a ustedes dos. Yo sé que vos sos bastante dinámico, Heiner, y sobre todo sos un profesional. Ya don Freddy ya ni se diga. No. Ni se diga, esa es una, una enciclopedia ambulante hoy, como decimos. Gracias. Don Freddy, primero voy a empezar con usted y quiero que me diga con sinceridad aquí antes, ¿qué se siente estar aquí? Yo me considero un novato para todos ustedes, porque tampoco no he tenido tanto de estudio como han llegado ustedes, pero lo que usted cuenta de querer hacer todo uno, todo lo puede, sobre todo cuando se lo pide a Dios o a Cristo, y por eso decimos, todo lo puedo con Cristo. Que me fortalece. Que me fortalece. Y yo nací, digamos, de la nada, porque yo soy un camionero rústico. He sido un camionero rústico. Fui golpeado en la vida desde pequeño. No tuve estudios, no tuve facilidad de estudiar, sino que me dediqué a trabajar. Yo desde la edad de 6 años trabajo yo, duramente. Cuando usted menciona Chinandega, me acuerdo de los algodonales, ya todo eso yo lo hice. Sí. Trabajo rústico, duro. Entonces yo la pregunta mía, primero con usted, después con Heiner, ¿qué se siente estar a la par así de un novato que yo me considero un novato a la parte de ustedes, pero ahí voy haciéndole capricho, porque algo hay en mí que quiero seguir adelante, pero por el bien de la gente, por el bienestar de la gente, por el bienestar, por eso digo mi gente, porque quiero seguir ayudando, apoyando a la tercera edad sobre todo. Yo le pido a Dios que me dé fortaleza, que no quiero riqueza, que me dé ganas de trabajar para hacer, luchar y ayudar al desposeído. A ver, don Freddy, ¿qué opina usted de eso? Bueno, yo me siento al estar así. Me siento feliz, me siento contento, me siento realizado, porque esa génesis, como vos la estás viviendo, yo la viví, y esos sueños se cristalizaron en mí. Entonces pienso de que querer es poder, pero hay dos cosas importantes, querer y poder. Hay veces podés y no querés, hay veces querés y no podés. Entonces tenés que meterle todo en ganas en esto. Por eso me siento yo feliz aquí, y me recuerda en los comienzos, porque no todo es color de rosa, hay tropiezos duros cuando uno se va enfrentando a cosas negativas, pero yo entendía que eso tenía que superarlo estando en el engranaje con la gente grande. Y ahora, estudiando la palabra de Dios, dicen que toda, por ejemplo, toda adversidad te sirve para prosperidad.
Entonces, es decir, que lo que te va sirviendo de obstáculo son peldaños para irlo subiendo y irlo venciendo, con una característica bien importante, que sea la humildad y la sinceridad. Eso predominan y eso es lo que a mí me encanta. Ser humilde y ser sincero y querer aprender. Me decía mi abuelita a mí, mi hijo va a sufrir mucho, decía. Y siempre me recomendaba ver, oír y callar. Por su lengua que no hayan muertes, me decía. Mi abuelita en el campo, son sabios los mensajes de los viejitos, ¿verdad? Y ahora yo estoy dando mensajes también. Y yo sé que valen, tienen validez. Así que yo me siento a la par. Así, como que somos igual, porque yo viví esas etapas y mis sueños, como dijo Einer, pues sí, se han ido cristalizando y todavía sigo en la ruta. Pentagrama Nacional. Señores, el tiempo avanza, 8:08 a.m, y cada minuto es como un año de historia de nuestro buen amigo don Freddy López Quirós. Don Leo Rodríguez ya está por acá con nosotros. Don Leo, qué placer y qué honor que forme parte de este trío, de este trío que hoy estamos homenajeando a don Freddy y estamos haciéndoles preguntas, compartiendo con él vivencias y tantas cosas que hay que compartir de estos 50 años de su trayectoria artística. Por ahí nos contó este pajarito, sino este pajarito de nombre don Freddy, que usted era fiel oyente de su programa. El Pinolero Madrugón. El Pinolero Chavalón. Sí. Bueno, sí. ¿Qué edad tenía don Leo Rodríguez, usted cuando escuchaba ese programa? Bueno, gracias, Einer. Antes que todo, pues aquí un placer el estar compartiendo esta cabina con la presencia de este gran hombre de la radio, don Freddy López Quirós. A nombre de La Picosa, a nombre de todo su personal, le queremos felicitar, le deseamos lo mejor de lo mejor, que siga teniendo éxitos como hasta hoy, y salud sobre todo, y esa relación para con el Altísimo, que yo creo que ha sido el éxito de su carrera. Pues sí, es muy cierto. Yo de pequeño nazco en 1969, y sí, ya para 1970 y pico, ya para 1975, más o menos 76, ya en casa, en la finca de donde uno proviene, ya escuchaban las radios en la madrugada, gente que se estaban preparando, mi papá, hombre de campo, y entonces escuchaban música de este tipo, y es entonces que yo me voy metiendo ya en ese ambiente de la música, y sí, me fue gustando, y eran los programas que sonaban en su momento, y ese tipo de programa pues fue que me permitió ir escuchando la carrera de don Freddy López Quirós. Pues muy bonito, cuando uno es chavalo empieza a gustarle ese gusanito de gustarle los programas, se enamora de los programas, se enamora de todo lo que hacen los hombres de radio. Y yo creo que inciden, para cuando uno llega ya a una edad determinada, incide mucho el que haya escuchado radio. Si hay alguien que no ha escuchado radio, difícilmente le va a gustar esto. Esto nace en casa. El que le guste a uno la radio nace en casa, diría yo, Einer. No, definitivamente. Y qué bueno saber de que el personaje al que usted admiraba, al que usted escuchaba, obviamente era alguien de talento y con calidad. Ni idea tenía en ese tiempo, porque uno metido, como le digo, allá en el campo, el hombre ya, un hombre que provenía del campo, pero ya un hombre que estaba ya viviendo buenos frutos de su carrera, estaba ya ubicado, bien ubicado en la ciudad y haciendo programas para el campo, porque él sí, como bien lo dice, nunca ha olvidado sus raíces, y eso es lo que le recomendamos nosotros a todas las personas, que nunca se olviden de dónde vienen, porque eso les va a dar el éxito en su vida, en su carrera profesional, en su carrera, en lo que se desempeñe. Eso va a ser marcado por toda una vida, el hecho de que usted no se olvide de sus raíces. Así que bonito este homenaje, La Picosa se siente orgullosísima de estarle brindando a este gran elemento de la radiodifusión, este humilde
pero muy, muy sentido homenaje. Y merecido. Y de mucho corazón se lo estamos entregando todo el personal de Radio La Picosa para el gran don Freddy López Quirós. Así están amigos de La Picosa. Sí. Bueno, habíamos dicho que en nuestro programa íbamos a tener a muchos invitados especiales, invitados de honor. De lujo, diría yo, de lujo, porque para nosotros es un lujo el día de hoy saber que más adelante estará con nosotros el actor de teatro, de radio, de televisión, escritor, declamador nicaragüense, padre de actores de fama internacional. Así es. Y estamos hablando nada más y nada menos que de don Hugo Hernández Oviedo, que se nos va a anexar a nuestro grupo de invitados en unos cuantos minutitos. Otro gran maestro de la radiodifusión. Sí, claro. Por ahí no, un día de esto estábamos escuchando algunas anécdotas de don Hugo en su trayectoria como director de programación, ¿verdad? Dicen que el hombre pasaba unos grandes cartelones de memorándum. Ah, cosas. Cosa seria. Sí. Pero bueno, hoy vamos a compartir con muchos invitados. Claro, aquí está un amigo de don Freddy López Quirós. Un hombre muy popular. A ver, don Leo Rodríguez, tiene el honor de hablar con él. Tiene la participación aquí también la gente humilde, gente de los mercados y representante, muy digno representante, don José Reyes. Cariñosamente le decimos José La Cegua Reyes, que también viene a felicitar en estos 50 años muy merecidos de trayectoria de don Freddy López Quirós. Buenos días, José. Buenos días para todos los oyentes y para todos ustedes aquí presentes. Mis grandes felicitaciones y este gran homenaje a don Freddy López Quirós como se lo merece. Y como esta radio es la primer radio que le da homenajes vivo a las personas, porque así es que vale un homenaje. Cuando uno está en vida, para que ese personaje se sienta motivado, se sienta alegre, se sienta apoyado por su gente, por sus artistas, por todos los compositores, porque nosotros, los oyentes, sin locutor, no oímos radio. Los compositores y los artistas sin locutores no son nadie, son personas que simplemente nadie las conoce. Entonces, este hombre de 50 años de andar en radio y televisión, no, en televisión no, ¿verdad? No ha andado nunca. Bueno, entonces, en todas sus andanzas que han dado, ¿verdad? ¿A cuántos ha felicitado? ¿A cuántos ha levantado como cantantes, compositores? Porque yo conozco la trayectoria de don Freddy López Quirós entrevistando al finado Camilo Zapata y a otros y a otros y a otros, ¿verdad? Porque hablar de todo eso es bastante alejado. Pero sí, don Freddy López, mis grandes felicitaciones. Gracias. Y el honor es para usted, mi honra de estar aquí presente como invitado que he sido suyo. Pues le agradezco mucho su invitación y le deseo lo mejor de lo mejor, como dice don Leo Rodríguez, y a todos ustedes que así los hacen posible de estar aquí, porque nuestros oyentes a usted hoy le están escuchando en todo Nicaragua y fuera de nuestra frontera, en esta radio que es tan poderosa y tan penetrante y tan pegajosa, porque a todo mundo se nos pega. ¿Cuándo se traslada a Managua, don Freddy López? 1980. En agosto de 1980 me vengo a Managua. Es por tres sueños. Buscando, porque el hombre siempre debe tener algo que hacer. Da un paso, pero debe mirar hacia adelante qué es lo que va haciendo. Como mi gran amigo, que es otro de los invitados especiales, Hugo Hernández Oviedo, que ese hombre también es prolífero en producción de teatro, radio, cine, televisión, periodista, escritor, declamador. Y entonces, todo con or, ¿verdad? Todo con or. Bebedor, tomador. Gaseosa y jugo. ¿Por qué Hugo? Hugo bebe jugo. Y aquí lo tenemos, que él va a tener alguna intervención en breve, ¿verdad? En breve. Solamente para robarte el micrófono y me lo llevo a mi casa y lo empeño. Solo para decirte que muchas felicidades en 50 años de carrera frente a los micrófonos. Un hombre digno de ejemplo para todos los locutores modernos, que hay que fijarse una meta y llegar a ella con el éxito, aunque con ya el cabello lleno de nieve, pero eso es lo que te indica la experiencia, las arrugas en el rostro y el cabello cano, esa es la gran experiencia. ¡Felicidades! Muchas gracias, gracias Hugo, gracias. Aquí está Einer, ¿eh? Chaval, lo que te admira, ¿viste? No así por así. Hoy, no, y ahora estábamos diciendo, en este homenaje tenemos invitados de lujo.
Como don Hugo Hernández Oviedo, actor de teatro, de radio, de televisión, escritor, declamador nicaragüense, padre de artistas nicaragüenses con, de fama internacional, actores de las grandes cadenas, Telemundo, imagínese, pero de todo eso tenemos un poco hoy en estos 50 años de merecido homenaje a don Freddy López. Y en México, es lo que digo yo, lo que te decía, que los micrófonos a mí me dieron la oportunidad de codearme con gente de así, grande, gente que sabe dominar el arte, ¿verdad? Y gente también humilde, pequeña, que valen, porque como decía José Reyes, la cegua, sin locutores y sin actores, no hay la radio. Sin locutores y no hay quien te eche a andar un programa. Y yo era más, todavía decía en aquellos tiempos, sin el controlista. Cuando teníamos controlista nosotros, no hay nada. Porque si te cierra la llave del micrófono, sí, no habla. ¿Y quién nos manda? El controlista. Vamos a lo que pregunta Inés. Me vengo a Managua por esos tres sueños. Primero, sacar mi licenciatura en periodismo. Porque ya me habían asareado mucho en Occidente, decía que era periodista empírico y que yo no podía pertenecer a organizaciones, que esto, que lo otro. Voy a prepararme. Y lo fui. Entonces, el otro, trabajar en las mejores emisoras, las mejores de Managua. Yo no vine del Occidente para nada. Y la prueba está que estoy en La Picosa, que es de las mejores. Muchas gracias. Miren que todavía... Muchas gracias, don Freddy. Y el otro, trabajar en la televisión, que ese por razones especiales, como yo era ejercía el periodismo, yo no quería hacer periodismo en televisión, solamente radial, porque me gustaba la imaginación, crear personajes imaginarios. Y la televisión no, te lo da la misma cámara, ¿verdad? Te da todo. Entonces yo quería pensar eso, ser un tipo como cultivado en la universidad, que te dan ese bagaje y también la experiencia diaria mucho mejor, ¿verdad? Entonces, y lo cumplí, se me llegó. Saqué mi licenciatura en 1984, salí en la promoción 100, la primera promoción de periodistas de la revolución. Fuimos 100 periodistas los que salimos en 1984. ¿Qué edad tenía cuando se graduó, cuando se recibió? 43 años. Sí, ya tenía 43 años. En ese tiempo ya estaba trabajando en radio, en La Voz de Nicaragua, que hoy es Radio Nicaragua. Entonces, las primeras emisoras que trabajé yo, las emisoras que vine, Radio Sandino, me dice don Chino Blandón, mira, yo voy a buscar como periodista. Entonces me dice el doctor Jesús Miguel Blandón, Chino Blandón, cariñosamente, te doy trabajo, sí, estudiar. Y ese era otro de mis sueños, estudiar, claro. Te doy trabajo, pero sí vas a estudiar, porque la revolución no quiere periodistas empíricos. Y ahí me dio la oportunidad de trabajar, conocer gente como el doctor don Gustavo Montalbán, fue jefe mío, Romero Romerito, Alejandro Romero Gómez fue mi jefe, Abraham Quijano Macanche, el doctor Vicente Bacalago fueron directores y jefes míos ahí. ¿Y cuánto tiempo duró trabajando en radio? Ahí en La Sandino estuve 3 años, 3 meses. Ese fue en La Sandino. En La Sandino. La primer radio emisora. La primer radio, y eso abre las puertas. ¿Por qué? Porque ahí ejercito periodismo de calle, chancleteando, como decimos, y corresponsal de guerra. Estaba adscrito al Ministerio de Defensa. Me dio la oportunidad de ser corresponsal de Radio Progreso y Radio Rebelde de Cuba. Entonces yo ejercía la corresponsalía de aquí para aquellos lados. Conozco a personas como don Alfredo Martínez, actor y locutor de noticias excelente. Me relaciono con ellos. Imagínate qué hermosura tener como el maestro, porque yo me reúno con Hugo y un maestro para mí, lo que me va diciendo, y yo lo voy almacenando y voy poniéndolo en práctica, ¿verdad? Otro que conozco, La Garza, por ejemplo. Ahí conocí a La Garza, López, él, ahorita se me va la Garza, sí, cariñosamente, ¿verdad? Conozco a otra, por ejemplo, Otto de la Rocha, me relacioné con Otto de la Rocha, el Pato Luca, el Luis Manuel Somarriba, el controlista musicalizador de La Sandina, y una serie de canciones, de personalidad. Eso me permite también a mí viajar después al primer viaje que hago, el primero, porque hice 2, a Berlín. Yo estudié en el complejo radial estatal Berlín, en la RADA, República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, pues, que le llamaban. En el complejo radial estudié contrainformación y redacción internacional. Hago esto de contrainformación, que no es
de espionaje, no es nada de cuestiones de secreta, sino que entre el periodismo, que es cómo redactar, ¿verdad? Cómo saber dar respuesta. La revolución en ese tiempo quería respuestas internacionalmente de lo que aquí estaba pasando, y no se le considerara como tal. 1980, estamos en esa década. Entonces, yo voy a estudiar allá a la RADA, ¿verdad? Entonces, contrainformación, que era cómo responder. Y es muy bonito, y eso me permitió a mí muchas cosas, después les voy a decir, dentro de la carrera periodística, y redacción internacional, que no es lo mismo como la redacción de aquí, sino que cómo dar respuesta a un auditorio exigente. Y eso me permitió después que la ingresara posteriormente a otros niveles, cuando paso ya a Radio La Voz de Nicaragua. Que hoy es nuestra Radio Nicaragua, ¿verdad? Sí, siempre Nicaragua. Vos... ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en Radio Nicaragua? En Radio Nicaragua estuve 22 años con 7 meses, hasta que me jubilé en 2006. Ahí estuve trabajando. Para Radio Nicaragua fue el director. Sí, bueno, primero como reportero. Sí. Después fui sindicalista. Siendo sindicalista, fui secretario general en dos ocasiones. Entonces eso me permitió también de que saliera becado por la CST, por la Unión de Periodistas de Nicaragua, que pertenecía a ellos, y la radio que me dio el permiso para irme nuevamente a Berlín. Voy otra vez para atrás, pero allá a estudiar sindicalismo. ¿Ves? Y las cosas adversas hay veces a uno le ayudan, porque Dios está siempre con el que quiere, con el humilde, con el sincero, y aquel que no tiene la maldad en su corazón, que quiere ayudar a la gente, perdón, ¿verdad? Entonces eso me permitió ir nuevamente y me trasladé en 1986, ya, a finales en octubre, para la RADA. Ahí era un año ya, un año fue estar, para estudiar en la Escuela de Sindicatos Libres, le llamaban, de la RADA. Sindicatos Libres en Bernau, en la Friedrich Hecker estuve yo estudiando un año. Después de ese año yo regreso, pero ya no hay sindicalismo. Para mí ya no. Voy a estudiar sindicalismo, pero le digo la adversidad, lo que es, qué es lo que pasa, que cuando ya vengo, no hay, porque yo era muy incisivo, yo había agarrado el patín de que sí, obreros y campesinos al poder. Entonces yo, siendo sindicalista, yo formaba parte en Radio Nicaragua del consejo de dirección, representando a los trabajadores. Entonces eso creó una adversión, porque yo era muy incisivo en favor del trabajador. Entonces, cuando yo vengo, la máxima autoridad ahí me dice, señor, ahora me dice que viene preparado, pero era para correrme. Me nombran director de Radio Interna, de La Voz de Nicaragua Internacional. Pero la persona que lo hace no se fija. No voy a decir su nombre por respeto, porque también ya está, lo llamó el señor. Entonces, y no se fija en mi currículum de que yo había estudiado lo que él me estaba dando en ese tiempo. En el 83 yo estuve en la radio, estudié contrainformación y redacción internacional. Cuando me da, qué lindo, solo fui a desempolpar los papeles para ponerme al día, y le reempujé, Onda Musical Internacional. Sí, así, no era don Hugo. Entonces le entré de lleno. Ahí estuve bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, después, de cuando antes de los 90, para llegar, finaliza La Voz de Nicaragua, cierra, porque un transmisor que era enfriamiento por agua, y esto lo ha de conocer el ingeniero Lorenzo, el ingeniero Lázaro. Duranza, lo ha de saber, porque ya creo que ya él estaba por allí, ya había venido de La Habana a trabajar a La Voz Oficial. Entonces el Harry Gay ya no nos da resultados, se cierra la internacional, pero aparece la Unión Soviética y regala un transmisor pequeñito de 100 kilos. Tuvo que instalarse en Estelí, y me dicen, como se cierra la internacional, no me quieren dejar desocupado. Va a dirigir la programación de La Poderosa, 660, me dice. Que hasta la vez existe La Poderosa, pero en ese tiempo nosotros decíamos La Poderosa del Norte. 100 kilos, no sé, el nombre está, hoy lo han usado después otros gobiernos, pero yo dirigí esa programación. ¿Cómo? Desde los estudios y las oficinas de Radio Onda Internacional, que era director, manejé la programación, vía Telcor se mandaba la señal para allá, como hacen ahora con la Disney, y aquí hacen allá los trabajos en Argentina y viene para acá todo lo demás. Entonces así trabajamos. Eso ya yo lo hice yo hace tiempo, en 1980 y pico. Entonces dirijo La Poderosa del Norte. Eso me trajo problemas también,
porque como eran 100 kilos, me llamaban de Tustral Gutiérrez, me llamaban de Puerto Barrio, me llamaban de Puerto Cortés, que estamos interfiriendo las señales allá. 100 mecatazos desde aquí, mano, y trabaja en México como que era local. Entonces, y las radios de México, y las radios de Guatemala, y las de Honduras, entonces, claveándome. Ah, hombre, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ajustar ese transmisor. Pero bueno, esas ya son otras cosas. Eso me permitió. Pero lleno, eso es lo que en la primera, digamos, rayando ya los 90. Rayando ya los 90. 1990. Pero tú fuiste director de prensa de Radio Nicaragua. En 1990. Ya 1990 pasó a ocupar la dirección de prensa de Radio Nicaragua. Pero aquel gusanito de lo musical no se me quita. Es cuando empiezo a escribir ya y a producir programas. ¿Cuál fue su programa en esa época con el que...? Con el que yo inicio. Ajá. Fiesta en el Rancho. Fiesta en el Rancho, ahí van a salir las presentaciones. ¿Cuándo nace Pentagrama? Pentagrama Nacional nace en 1998. Uh-huh. Y estuvo 11 años, 11, 12 años. Aquí en La Picosa cumplí los 12 años de Pentagrama Nacional. Y esos fueron los programas. Cada uno, ¿qué es lo que iba buscando? Por ejemplo, Fiesta en el Rancho. Yo quería hacer otro programa. Le agarraba la cama ahí. Metía, por ejemplo, yo metí Pentagrama Nacional ahí. Lo metí con tres cancioncitas, con esto. Cuando agarró cuerpo, pa, lo saqué. Ya con una hora. En Fiesta en el Rancho, en Pentagrama Nacional, me da la oportunidad también de meter, por ejemplo, desde la campiña, que es el campesino, y ahí mi sector tiene derecho a oír su música, el campesino. Claro. Metí en la colita los viernes. Metía desde la campiña. Y así, después joyas y estampas nicaragüenses, joyas nicaragüenses. Esos de los programas que yo dirigí, yo los hablé. Cantares de Centroamérica. Porque yo decía, no podemos estar no solamente en los 60, 70 escuchando música nicaragüense, sino que a nivel regional. El Salvador producía, pues, en los 70 y 80 tuvo linda música. Entonces, hacer cantares de Centroamérica, que también ahí están las presentaciones. Y eso, hubo un juego también de personas que están. Entonces, me acuerdo también que eso no están grabados y todo, pero El Mensajero del Dial es producción mía. Ahí está la locución de don Hugo Hernández Oviedo. Una voz linda de Hugo. Es una campana. Es un justo castillo collado de aquellos tiempos. Y que todavía la conserva Hugo, ¿verdad? Hay veces me da envidia porque es mayorcito Hugo que yo. Uh-huh. Sí. 75 años. 75, es un quinquenio mayor mío, Hugo. Porque yo estoy cumpliendo en este mismo año 73, 70 años en el. Yo hace en 43. En el 73 estoy cumpliendo 50 de radio y 70 de edad. Bueno, vamos a recordar esta época bonita también. Cantares de Centroamérica, evocación de las décadas de los 60 y 70 del siglo XX. Desde Petén, Guatemala, hasta el Darién en Panamá, realizamos un recorrido musical romántico con los máximos representantes de la época. Cantares de Centroamérica, inspiraciones de los grupos musicales que con sus ejecuciones pregonaron su mensaje de amor y paz, perennizándose así en el pentagrama regional. Cantares de Centroamérica, viajando dominicalmente por los cielos del Istmo a través de Radio Nicaragua. Que no pienso nunca en nadie más que en ti. Quiero que le demos los créditos, don Freddy. ¿Quiénes son las voces que nos acompañan? Doña Susanita, siempre. Susana Mendoza, Chavarría, sí. Y Danilo Chacón Mata. Ajá. Danilo Chacón Mata. Es que allí hacíamos una sola pelota, ¿te acuerdas? Yo llamaba a Hugo, Hugo me llamaba a mí, vea, grábame esto, haceme esto, ¿cómo no? Era una armonía tremenda porque mi amigo Hugo estaba dirigiendo La Mera Mera, una música ranchera, que enterró a varias emisoras de ese tipo en ese tiempo. La ¿sí? llevé a séptimo lugar, imagínese. Sí, buenísima. Ahí es donde ponía a don Hugo aquellos grandes memorándum. Sí, ¿te acuerdas? Vamos con una presentación más. A ver, ¿qué tenemos? Joyas musicales nicaragüenses. Vamos entonces, ya venimos con esto.
Joyas y Estampas Nicaragüenses. Joyas y Estampas. Son dos. Correcto, Joyas y Estampas Nicaragüenses, y también está Joyas Musicales. Sí, hay su diferencia en eso. Bueno, vamos entonces a disfrutar de estas dos presentaciones más y luego continuamos con más de este merecido homenaje, esta entrevista. Y hoy, pues, ya a compartir oficialmente la entrevista y la palabra con don Hugo Hernández Oviedo. Joyas y Estampas Nicaragüenses. Acuarelas musicales y pintorescas de todos los tiempos. Para entretenimiento de diferentes generaciones. Joyas y Estampas Nicaragüenses. Pinceladas románticas que revelan los bellos paisajes de nuestra amada Nicaragua. Acompañadas con delicadas inspiraciones de nuestros valores del pentagrama nacional. Joyas y Estampas Nicaragüenses. Con el sello cultural sublime y acariciante de Radio Nicaragua. Joyas musicales nicaragüenses. Minutos aquí en La Picosa, la frecuencia sabrosa, gozando con este invitado de lujo, don Hugo. Don Freddy. Sí, sobre las joyas y estampas nicaragüenses. Sí. Uno es Joyas y Estampas Nicaragüenses. Ese es con música de tríos, música de tierra adentro, con mazurca, con valses, con polca, ¿verdad? Porque habla del paisaje, dice allá. Un Jorge Sacarballo, un Otto de la Rocha, unos que hacen pinceladas en el aire y que los plasman en el pentagrama nacional. Víctor M. Leiva, don Camilo, todo eso. Jorge Paladín. Ah, Jorge George, también. Y también está las Joyas Nicaragüenses, que ese otro, ese ya solamente dedicado a trillos, orquestas. Ya era de farándula y de la capital, sí. De aquellas serenatas que ponía la gente. Esas son las joyas que ahí estaban. Un trío Solotrán, trío Los Pinoleros, el trío Monimbo de los hermanos Krieger, también los Girasoles, ya entran ahí el cuarteto. Toda esa música, entonces cada uno tenía su separación, cada uno tenía su mensaje.